Hoy preparé unos rollitos dulces riquísimos. Quédense a ver la receta, les van a encantar, están muy sabrosos. Entonces así calientitos vamos a pasarlos y estos rollitos quedan listos. Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Vámonos a ver los ingredientes. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video van a encontrar la lista para preparar estos deliciosos rollitos. Pues ahora sí, manos a la obra. En lo que ocupamos el pan, lo voy a tapar para que no se vaya a resecar. Y aquí ya tengo el huevo listo y vamos a agregar la leche y también agregamos la vainilla y batimos. Aquí quedó ya el huevo batido, ya lo dejamos listo y lo reservamos. Ahora de la mitad del queso crema que tengo, vamos a agregar aquí la mitad, vamos a aplastarlo, vamos a agregarle las fresas. Las fresas es la cantidad que quieran. Voy a guardar un poquito para ponerle de decoración. Y también vamos a agregarle, como la fresa es un poco ácida, un poco de azúcar, nada más para que tenga un toquecito. Fue menos de media cucharada cafetera y revolvemos. A esta parte de queso también la vamos a aplastar y aquí vamos a agregarle la mermelada de su preferencia. Como les dije, no es que tengan que hacer de todos los sabores, nada más a ver de cuál se les antoja más. Ni tampoco voy a agregar toda la mermelada, voy a ponerle 2 cucharadas cafeteras y mezclamos. Ya que tenemos el relleno listo de fresa, de zarzamora, de todo, vamos a quitarle las orillas al pan. Si lo consiguen sin orilla, pues más práctico. Esto vamos a hacer con todas las rebanadas y después las vamos a aplastar con el rodillo. Así como que si fuéramos a hacer una tortilla. Y así les van a quedar todas las rebanadas. Las rebanadas de pan ya están listas, así quedaron ya de aplastadas. Ahora las vamos a rellenar. Hacemos así rollito y aquí en la orilla de la misma mezcla que tenemos, le vamos a agregar aquí un poquito para que pegue el pan y no se nos vaya a abrir a la hora de estarlos dorando. Aquí está. Voy a hacer 2 de fresa con queso crema, 2 de mermelada y 2 de cada uno. Y ya del que me sobre, hasta que me termine lo que tengo aquí, voy a preparar. ¿Qué les parece? Es fácil, ¿verdad? Y quedan muy ricos. Es como preparar el pan francés, pero en rollito. Además, estos rollitos dulces les pueden servir para postre, para un desayuno o para que los niños lo lleven a la escuela también, a cualquier hora, con un cafecito en la tarde. ¿Qué les parece? Ya que están los rollitos listos, vamos a agregar la mantequilla. Y para que no se nos queme, vamos a agregar aceite. Y aquí estos rollitos los tomamos y los vamos a meter aquí a la mezcla y los vamos a ir pasando al sartén. Vamos a dejar que se doren por todos sus lados y quedan listos. Ya volteé los rollitos, vean qué bonitos están quedando. Lo tengo a fuego bajo para que no se me vayan a quemar. Los voy a colocar en papel absorbente. Y aquí vamos a colocar estos rollitos que me faltan. Y también en un plato voy a revolver azúcar. Azúcar y canela. Vean. Vamos a mezclarlos y aquí vamos a poner los rollitos.
Los rollitos deben de estar calientitos para que se les quede el azúcar y la canela pegada. Si los dejan enfriar, no se les va a pegar. Entonces, así calientitos, vamos a pasarlos y estos rollitos quedan listos. Los rollitos dulces quedaron buenísimos. Prepárenlos, no saben lo deliciosos que están. Se me está haciendo agua la boca. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Y les recomiendo que si les gustan mis recetas, se suscriban a mi canal El Sazón de Silvia, que lo compartan con sus amigos y deditos arriba. Nos vemos en la próxima receta y vean, no sé si con el tenedor o a pie. ¡Qué cosa más deliciosa! Prepárenlos. Los ingredientes que necesitamos son 8 rebanadas de pan de caja, son los que voy a preparar, un huevo, un trocito de mantequilla, es como una tercera parte, media barra de queso crema, 3 cucharadas de aceite. Tengo para rellenar, eso es al gusto, les voy a poner varias opciones aquí a ver cuál se les antoja más. Tengo crema de avellanas, mermelada de zarzamora, que la voy a combinar con queso crema. Tengo también cajeta. Vamos a necesitar 1/4 de taza de leche, 1 cucharada sopera de vainilla. También voy a preparar estos rollitos de fresa con Filadelfia. Y necesitamos también canela molida y azúcar. Son todos los ingredientes, pues ahora sí, manos a la obra.